poquito con vos entonces. A ver, hoy antes de programa estamos hablando con el tema de que, no sé qué, explícame porque no sé qué carajo me dijiste antes de empezar. Me dijiste algo de un cometa, ¿no? Primero algo así. Hablamos un poquito del cometa Hellenin que nos va a visitar el 26. Sí, no tengo ni idea. Eso es un hecho astronómico que va a suceder en estos días. Sí. Pará porque me encanta. El pastor está matando, boludo. Pará, boludo. No, le está tirando el cometa el pastor. Le está tirando láser, atención. Me parece. Sí. Mirá que lo conozco a este, mirá. A ver, pará, ¿me puedo cruzar un toque? No pasa nada. Pollo. Mirá que. Mirá, míralo bien. Este nos jode, boludo, ¿eh? Este nos jode. Bueno. No, aparte ya estuvimos compartiendo los secretos. Ah, así ya que tiene el secreto. Ya me leyó los secretos y me dijo al oído que el pastor es totalmente inofensivo. Total, es más, yo le voy a regular el control de las mujeres también, así que. Dice él, si la, vos también querés que te regule algo, Mati. Regule un poquito, sí. Yo voy a ser de controladora de las chicas acá. Le tiene que regular el flotante porque va a tomar hasta rebalsar su boca. Hay que regular flotante para que no ahogue. Bueno, vamos a tratar un poquito con Reiki y aparte con Manches también. Vamos a contar algo, sí. Que en realidad, vamos a ir un poquito más para atrás, que en realidad yo te estuve leyendo las cartas el año pasado en Halloween, en Savia. Sí, boludo, ahora ¿te acordás? Tenés razón, me fue para el orto. ¿Todo mal? No me acuerdo. Bueno, listo, quedamos ahí porque... Sí, no, me estoy jodiendo igual. Pará, que me estoy acordando qué me dijiste en Halloween. Ah, sí, tenés razón. ¿Te acordás? Que estaba con una que me dijiste que la limpie. Estaba de novio y me dijo, nada, limpiala, me dijo. Así, no, te dijo que estaba copeteado. No, y estuvo bueno. Y te dijo que Rivas iba a quedar primero la también. Acción. ¿Se estuvo qué? ¿Estuvo bueno la acción? O sea, sí. ¿Ejecutaste el consejo? Me da medio difícil la chica, sí. No, ¿sí? Bien, sí. Bueno, bien. Gracias a usted. Ahora, gracias a usted, está solo. Lo único que tiene, sí, es un perro. Se quedó sin techo, sin comida, no tiene sueldo. Y acá está. Y acá estoy, ¿viste? Poniéndole la cara. Poniéndole no, la pero boca. Muy bien. Pero muy bien. Se muestra solo. Hay que ver. Esa es otra el cosa. Chimango come solo y se alimenta doble. Este de boludo no tiene nada, absolutamente. Este es escondedor como perro de estancia. Este roba un costillar y hace un pozo y esconde. Y no comparte. Así está, pura panza. Y come, no, de todo. Come de todo. No, bicho taladro, todo. Si es mujer, mejor, él come. Después desecha. Che, boludo, mirá la imagen que me están haciendo. Y hace todos trabajos energéticos también, porque es reikista, consulta el tarot, así que hace las cosas que debe hacer. Es deportista también, es muy buen ahora tenista. Sí, le estoy dando con el tenis ahora. Yo creo que no llega a ver del potro, se pega dos tiros en las muñecas. Usted que ve todas las cosas y ve el más allá de todas las cosas, ¿ha visto alguna noche de lujuria de nuestro querido hermano el Comanche? ¿Algún ingreso inoportuno? Boludo, para. ¿Algún ingreso inoportuno a esos boliches de luz roja sobre el ruta? No, a ver. Todo lo que es una consulta de tarot es totalmente confidencial, aparte. Hay que arparla, ¿sí? Pero es totalmente confidencial. Sí, con lo cual yo jamás podría decir. Míreme eso a los ojos, me negaría una. Jamás podría decir. Míreme eso a los ojos, me negaría una respuesta tan confidencial a mí. Bueno, conociendo los secretos. De salvaje, porque una cosa es. Después de haber compartido una cosa es el los pastor, secretos, y otra cosa podemos después pues, hablarlo, pero no delante de todos los televidentes, jamás podría hacer eso con el conductor del programa. Es como un psicólogo. ¿Me promete entonces que me va a decir al oído? Sí, después te cuento. Estás en el horno, querido Comanche. Bueno. ¿Cuánto saldrá el silencio de lo que sabe Pastor? Una cosa, que usted está peor que yo. Volvemos, tiramos sí, dale, un manto sí, de piedad, volvemos un poco al cometa Hellenin, dale, que pasa el 26 por el planeta, ¿sí? Entra en la órbita de la Tierra, o sea, tiene una órbita elíptica. Esto es astronómico, no se me ría, Pantera, no, por no, favor. No, la Pantera se está riendo. Sí, no es gracioso esto. Estamos en el horno, estamos en un grave problema, porque en realidad la vez que pasó anterior, ¿sí? La próxima anterior, cerca de la Tierra, le va a meter onda. Está muy bien, porque viene una cosa complicada. Sí, chupa. Sí. Ni se va a enterar de lo que va a pasar del pelo. Con lo que está chupando, ni se enterará, Panther. Quiero saber, me estoy preparando, a ver si lo peor. Un terremoto muy grande en Chile y luego el de Japón, con lo cual se espera un terremoto bastante más grande que esos dos anteriores y parece ser que va a saltar la escala de Richter. Eso se dice astronómicamente y está el cometa en la órbita de la Tierra muy cercano. Más cercano va a estar en octubre. Eso no quiere decir que va a venir el fin del mundo, ¿sí? Sí. Y por suerte, bueno, las estadísticas dicen que no va a caer el terremoto cerca de lo que es el hemisferio sur, con lo cual va a ir unos 30 grados por arriba de la línea del Ecuador. Ya a esta altura se perdieron todos y está perfecto. Bien, yo lo único que te digo, si vas a tener ese tipo de noticias positivas, no traigamos más a esta mujer porque me da un miedo terrible. Pero no va a pasar nada en el hemisferio sur, así que estamos a salvo. Sí, estamos a salvo. Por ejemplo, podemos seguir tomando entonces. Sí, brindate. Y paremos ahí, por ejemplo. Yo quisiera saber, ahora hablando todo un poco, ¿no? Seriamente, como lo contás vos, nosotros obviamente no vamos a hablar en serio, es imposible.
Yo quiero saber, por ejemplo, porque me estoy imaginando, ¿no? Estoy volviendo. ¿Cuándo decís que es vos el 20 y pico? Ahora, el 26. 26. ¿Ahora, de ahora? Claro. Ahora, ¿cuánto? ¿Qué poco va a durar tres días de elecciones? Nada no, más. Aparte, ¿para qué carajo empezamos a hacer el programa, boludo? Estamos hablando. Sí. Pero no, no, pero importa. No va a pasar nada en realidad. Va a entrar el cometa, sí, en la órbita de la Tierra. Sí, no va a pasar absolutamente nada. Sí va a ejercer un campo gravitacional, sí, importante, que puede producir, como en alguna otra ocasión, algún terremoto o algún maremoto. Pero por suerte nosotros no estamos complicados en este momento. Sí. Las castas. Bueno, yo quiero, claro, por ejemplo, quiero preguntar acá, porque se me guarda lo que vos estás relatando. La pantera, por ejemplo. Pantera, mañana te dicen... Se termina el mundo. Está todo, ya estamos mal. Me dan un par de horas para disfrutar. Sí, no, te digan, no sé, sí, mañana Pantera a esta hora, no sé, listo. Buenas noches para el cantor, se apaga sus la boleta. ¿Qué haces? Se apaga la tele. Sí, ¿qué haces? ¿Te imaginas esa situación, por ejemplo? ¿Dónde estarías si se viene todo abajo en ese momento? En un boliche. ¿En un boliche estarías? En un boliche, con amigos. ¿Sabes? Me despido de la familia y me voy al boliche, para morir tranquilo. ¿Por qué vos decís que el boliche tendría que ser como que... querés tener tu último recuerdo del boliche, nada más? Sí, con mis amigos. No. Todos mis amigos ahí. Minas, solo. Gato, todo, lo que venga. Lo que sea. ¿Cómo lo que venga? ¿Hay gato incluye... en Pinamar? ¿Hay gato en Pinamar? Preguntan, yo no sé. Víctor Hugo, España, me... sabe estar. Perdón, el pastor se deja llevar por algún dato que han pasado por mensaje y se está descerebrando. El próximo, menos cargado, porque está como para chiflar mono esto, querido. Sí, que el calor que tiene el pastor. ¿Pero usted cómo sabe? Vestor Hugo, no, diría la colectividad. Vestor Hugo, España. Ah, eso no, sí. Claro. ¿Cómo sabe usted, pastor? Este pastor es... No, tiene una cara, hijo de puta, boludo, te morís. Eu pastor... Anda con todo. Eu pastor, sí. Eu pastor sana. Sana la mente, el alma. Querido Pantera, vamos a ser buenos amigos. Y eso del boliche me gustó. Pastor no sabe salir solo. Y en el templo tengo creyentes, admiradores y admiradoras. No puedo mirar fijo a los... Tengo miedo que me convierta en algo. No, pero ella no es bruja. Pero no tiene cara de bruja. O... Ay, no la conozco. Solamente la en Halloween. Ah. En Halloween te transformaste, ponés. ¿Viste? No, no, te pregunto, no sé. ¿Sí? Sí, vos me conocés. Bueno. Vamos a explicar. Fue muy generoso conmigo el Comanche porque armó un gazebo, un espacio para que yo pudiera tirar el tarot, leer las cartas y comunicarme con la gente. Así que bueno, estamos luqueados, por ejemplo, de bruja. Sí, de eso se trata. En esa ocasión fue que le leí el tarot, cosa que no voy a decir en cámara lo que he visto. Ajá. Escuchame una cosa, antes que nada, vení, Fernando. No te escondas, vení, acá, porque vení. Este es el productor de nuestro programa y no quiero que lo conozcan también. Vení, Fer. Vení todo, por favor, Fernandito. Vení. A ver si lo tenemos, acá está, mirá, esa cámara, mira. Fernandito, que es un poco el productor de este programa, así que bueno, ahí un poquito para que lo conozcan. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bueno, chicos, ante todo, gracias. Gracias por el espacio. Muy bueno, está saliendo muy bien. ¿Vos decís que está saliendo bien? ¿Tenemos a Zulma Lobato o me chamullaste? No, en un ratito. ¿La tenemos? Bueno, dale. Bueno, no sé en qué estábamos, me perdí. De la noche de Halloween, de la señorita y vos. Bueno, no, Pantera, vos dijiste, entonces terminás, mañana nos morimos en boliche. En boliche. ¿Pastor, usted? Yo buscando campo energético, estoy haciendo memoria de todas las creyentes que están sacando tú. Hablando de creyentes, espere, porque tengo un mensaje ya que está, dice, dígale al pastor, esto es verdad, boludo, mirá. Dice, dígale al pastor... Hay mensajes que realmente no puedo hablar, no sé. Usted me dice a mí. Son irreproducibles. Siempre el gatero es Comanche acá en Pinamar, ¿viste? Siempre dice. Son positivos, son negativos. A ver, querido. No, boludo, ya soy. Querido hermano Comanche, ¿son negativos o positivos mensajes que llegan a pastor? No, no, no sé. Eso lo va a tener que decir usted. Yo no conozco a su gente. Lo que no sé es cómo tengo, digamos, cómo su gente tiene mi número. Eso lo entiendo. Ah. Pero bueno, dice: dígale al pastor que desde anoche le quiero hacer un juicio. Firmado su abogada preferida, dicen. Ya sé por dónde viene, me parece esto. Dice, ¿anoche? Pará, ¿anoche dónde estuvimos? Porque yo estuve con usted anoche, en la cena, en la peña. A ver, abogadas, a ver. Van dos peñas seguidas, querido hermano, que el pastor ha sido hechizado por los ojos bellos de una mujer. Así que... Me parece que ayer... Pará, que me acuerde. No lo puedo negar, pastor se derrite frente a la mirada de esa mujer. Mirá que tiene un nombre, boludo. Tengámoslo ahí, por favor. A ver si no estamos hablando de misma persona y el pastor también es como la almeja. Saca la lengua y se entierra 2 metros bajo de arena. Sí, se puso Comanche acá, ¿viste? Nada que ver. Mirá vos. Hay cosas peores. La señora me dijo... una cosa, bueno, no sé, pará que me perdí. Estábamos... Me estoy acordando anoche. ¿Quién estaba? ¿Abogada? Que yo conozca, vi una sola. Me parece que tiene algo que ver con...
Alguien que salió al aire recién saludándonos. ¿Puede ser? Ah, ya. ¿Puede ser algún parentesco o no? No, no, no quiero decir nada, pero bueno. Barman, por favor. más fuerte necesito, por favor. Bueno, Roxana, seguimos entonces. Hablamos de, bueno, eso de lo del cometa, que nos vamos a salir de 26. Dentro de 26, antes de sí, la pero no va a pasar anoto. Nada en realidad, sí. O sea, va a pasar más de lo mismo que viene pasando hace mucho tiempo, donde sí. Hay terremotos, hay tsunamis, sí. Desde que la Tierra es Tierra, se va transformando y se va regenerando. Solo que, bueno, sí. Lo estamos viviendo mucho más intensamente porque están ocurriendo todos estos fenómenos que trascienden ya al planeta. Te está intimidando, ¿no, el pastor? Porque no, para se, nada. Pero que se está cayendo un poco de baba por abajo. Pastor, ¿qué le pasa? ¿Tiene sed? ¿Algo? ¿Tiene algo para...? ¿Le gusta, escuchar? Pónganse en mi lugar. Está con remera. Yo quiero que mire esto, por favor, te lo pido. Mire el pastor. Está con sed, pastor. Estamos compartiendo la copa con la señora. Ella me está ayudando también. Acá hace calor, querido Comanche. Aparte esto, es el ruidito, está la coctelera ahí, uno está hablando y es como que está en un chiringo de jugos en la playa. Eso se está soltando, el pastor. Yo le voy a decir una cosa, siguen llegando. Pará, sí, tengo... No, ¿sabes por qué? Porque tenemos un amigo. Disculpe, pastor, pero me había olvidado. Perdón. Tenemos un amigo nuestro que tenemos en común, que es el señor Nicolás Vergés, responsable de la movida de Savia, que nos está mirando del otro lado. ¿Cómo te va, Nico? ¿Estás escuchando? ¿Lo tengo por ahí o no? Pará que tengo bajo el volumen acá de la tele, Nico. Si estás escuchando, dame un toque. A ver, ¿estamos? ¿Nico? Gaby. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? ¿Cómo andan, amiguito? ¿Bien? Yo quiero que vos me digas, bueno, antes que todo, como dije hace un ratito, eres Nicolás Vergés, el responsable de Savia, de las movidas de Savia, de quilombo que estamos haciendo en Savia. ¿Cómo estamos saliendo al aire? ¿Se escucha algo o estamos haciendo cualquiera? No, Gaby, no sabés las fachas que tienen. Yo quiero que me... A ver si Marianito me lo puede ponchar acá. Yo quiero que me digas, por ejemplo, este personaje. Mirá lo que es eso, mirá. No te puedo creer. Compañero peronista, si los hay, ¿eh? ¿Cómo está la pantera? ¿Cómo la ves? No, la pantera está... Está veraneando en Ibiza, sí. ¿Está qué? Medio Ibiza, ¿no? Sí, está medio Ibiza. Igual te digo, todavía no se está soltando. En un rato... Sí, estoy mirando... Pará, perdón, Nico, pero estoy mirando acá la tarotista que se sacó... está con frío y se sacó el... ¿Está con frío? Suéter, está con frío. Con calor, perdón. No, perdón. Está con calor, quise decir. Perdón, Nico, perdón. Sí. No le den churrasco al tigre. No. ¿Cómo se ve el panel? A ver, vamos a hacer uno por uno. Vos, tirame a ver vos que te das de ahí del otro lado. A ver, ¿cómo estamos? No, muy bien todo. A ver, el pastor también. Hay que saludar a los chicos ahí en el estudio, a todos. Sí. Un gran saludo para todos. Se les ve muy bien. Mirá cómo está este, mirá. Bien. No, para escabiar, te digo, ¿eh? No, se está desmaterializando el líquido. No, es terrible cómo está chupando la pantera. ¿Pantera? Estás como loca, ¿eh? El médico me recomienda líquido. Bueno, y Nahuel, ahí que lo tenés, viste que lo vemos en Savia todos los sábados. Estamos bien, Nahuel, un grosso. Un grosso, Nahuel. ¿Con quién estás ahí, Nico? Contame. Acá estoy con Juli, una amiga. Estamos comiendo algo. ¿Está con Juli? Exacto, sí, estamos tranqui acá en casa. Recién vino nuestro amigo el profe. Bueno, mandale bueno, un gran saludo. Los chicos están todos mirándolo. Bueno, Marquito. ¿Qué Marquito. Más, no? El profe, el flaco. Escuchame, Ayuso, le tengo que mandar un saludo también. Larry. Bueno, un montón de gente que está mirando el programa. Bueno, nada, Nico, te mando un gran abrazo. Saludo a Juli y nos estaremos viendo mañana. Bueno, un rato seguramente. Bueno, dale, Gaby, déjame decir una cosita. Mañana los esperamos en Savia. Ahí está, contale a la gente que tenemos en Savia mañana. Mañana vamos a esperar en Savia. Tenemos a Nacho Granados. Sí. Como siempre, Nachito ahí haciendo la previa en la cena. Bien, tenemos el menú cóctel, que vamos a tener unas bondiolitas graciadas. Uy, qué rico. A la criolla con purecito de papa de nuestro chef Marcelo, ahí sí. El hermano de Nau. Ojo con rimar, ustedes, ¿eh? No, que de Marcelo pensé que iban a rimar algo, no sé. ¿Querido hermano Gabriel? Sí. Dice la tarotista. ¿Qué hacen ustedes jugando? Que si no me retiro del lado de ella, me va a dejar así. Y está bueno igual, ¿o no? Pero con eso no, con eso con él ni pedo, olvidate. ¿Qué hace con este muñeco? Era un panelista que se portó mal y lo convertimos. Lo metieron ahí, ¿no? Sí. Bueno, Nico, entonces vamos a tener mañana entonces la bondiolita, o que no sé, me perdí, boludo. No, dale, de cena una bondiolita ahí con puré de papa del chef Marce. Sí. Y bueno, de show a Nacho y también tenemos un acústico ahí de timbales, de tambores.
Un poco de percusión en vivo de unos chicos de Marvel. Sí. Con toda la onda. Así que nada, los esperamos a todos como siempre, bueno. 22:30. Y atención porque, Pastor, sí, acá están arreglando para ir los chicos, parece, ¿no? Vamos a invitar. Pastor va a ser el alma que va a equilibrar esta manga de delincuentes que quiere ir y mamarse nada más. El pastor va a ser el ángel guardián de esa noche. Sí. Usted me parece que no está mirando el micrófono. Discúlpeme que le diga, Pastor, pero me parece que no está apuntando para el micrófono. ¿Le tengo que decir verdad o mentir? No, qué sé yo. Yo le digo.